Yo soy Magdalena Ojeda, soy del Colegio San Agustín de Quellón. Yo soy René Sáez, del Colegio San Agustín de Quellón. El trabajo es una boya oceanográfica, que lo que hace es medir la temperatura y la salinidad en el mar. Se nos ocurrió esta idea gracias a la marea roja que hubo en el primer semestre. Aquí en la isla de Chiloé, que fue que la marea roja afectó a toda la sociedad de aquí porque se cerró la isla y los recursos básicos no pudieron llegar acá. La metodología fue primero hacer la parte básica de la boya, que es toda la parte de plástico, porque si no se filtra y puede dañar el circuito. Y la parte del circuito y de la programación fue todo gracias a Open Source, que significa mezclar distintos proyectos o programas para hacer un nuevo proyecto y modificando obviamente los programas para que funcione a lo que tú quieras. Que la boya logró medir temperatura y salinidad en el sector de acá de Yaldad. Que la boya no presentó ni filtraciones ni problemas de flotabilidad. Es económica, puesto que su valor no supera los 30.000 pesos y una boya profesional como esta cuesta entre 3 y 5 millones o incluso más. Y es de fácil traslado, puesto que tiene un peso inferior a 400 gramos. Todo esto lo hicimos gracias al sistema OpenCSUR, que es código libre, donde tú vas tomando distintos códigos de distintos programadores y vas juntándolos y mejorándolos. Y esto logró, usando esta tecnología, logramos cumplir todos nuestros objetivos: tomar e implementar la boya, construir la boya, tomar datos y todo esto aplicarlo con OpenCSUR. Yo les diría que se animen, porque ir, estar allá, conocer gente, conocer lugares y el simple hecho de ir ya es un premio, sí, porque es una experiencia que es única. No hay nada que sea en mi vida, yo encuentro que esa es una de las mejores experiencias que yo he tenido. Sí, en realidad, le diría a todos esos que se animen a hacerlo, porque si tienen en mente una idea, intenten hacerla por lo menos. Aunque fracasen, inténtenlo, porque pueden tener unas oportunidades muy grandes como la que nosotros vivimos. Porque no hay una idea que sea peor que la que no se hace. Nosotros como taller partimos el año pasado trabajando, primero bien formativo, y este año nos dedicamos al tema de investigación escolar. En primera instancia trabajamos con las profesoras de ciencias del colegio para dar las orientaciones básicas de las preguntas de investigación y el formato para poder trabajar y poder participar de Explora. Dentro de aquello nos inscribimos y participamos en todas las etapas que nos convocaron desde Puerto Montt para la elaboración del proyecto. Hola, mi nombre es Andrea Gruneol, yo soy bióloga marina y trabajo en algunos proyectos de investigación que se ejecutan aquí en la región. Hola, mi nombre es Florencia Navarrete, también soy bióloga marina y trabajo como investigadora en la Universidad Santo Tomás, en el Centro Capia. Mientras nos íbamos, nos pidieron si podíamos conversar un rato con unos estudiantes que estaban haciendo un proyecto, que querían que les contemos un poco lo que hacíamos nosotros y ellos mostrarnos lo que estaban haciendo. Y así nos juntamos en un muelle y salimos juntos. Lo primero fue una sorpresa, al menos para mí, enorme, porque lo que ellos hacían yo creo que tiene una relevancia enorme en el contexto de la acuicultura más bien de pequeña escala. Con una tecnología súper sencilla se pueden obtener datos de mucha relevancia, como es el monitoreo de las variables oceanográficas de temperatura y salinidad. Y lo más relevante también es que se pueden ir tomando decisiones en tiempo real. Para mí fue una alegría encontrarme con estos chicos tan chiquititos y ya tratando de hacer ciencia, porque cuesta incentivar a la gente joven a que la ciencia es entretenida y que tiene su lado práctico. Que fue una alegría haber podido apoyarlos a ellos y mostrarles cómo se hace más tecnificadamente lo que ellos mismos hacen. Y que cuenten con nosotros cuando tengan iniciativas similares y necesitan apoyo.